Los profesionales de la salud de la comarca del Morrazo se han levantado en armas. No quieren un ADO sin H. Que estamos totalmente de acuerdo con la puesta en marcha de este servicio en el Morrazo, pues estábamos en desigualdad respecto a los demás usuarios de Sergas que están disfrutando desde hace muchos años. O nuestro desacuerdo produce cuando nos comunican que en el Morrazo van a implantar un ADO sin H, es decir, una atención domiciliaria compartida que solo se va a dar no Morrazo. Es un ADO sin H porque sacan a H de hospitalización y ponen un servicio de atención domiciliaria compartida. Eso quiere decir que desde Povisa, desde ese servicio de ADO que debía ser con H, van a contar con nos para todo lo que necesiten. Porque, como tienen un rollo de compartido, pues van a contar con nos. Entonces van a llamarnos y van a decirnos, mira, vas a asumir ti esto, vas a asumir ti otro. Claro, en principio no vamos a poder decir que no. Según estos profesionales sanitarios, la puesta en marcha de este servicio de atención al ciudadano de la comarca del Morrazo supone una sobrecarga de trabajo, lo que provoca que caiga la calidad de la atención al paciente que se venía realizando hasta ahora. Hospital Povisa, coa connivencia da xerencia dos Sergas, queren poñernos un servicio a conta de atención primaria, sobre todo a conta do personal de enfermería, vendendo como algo innovador e moito mellor para os usuarios, pero a nos parécenos que con isto Povisa pretende aforrar costes reducindo as estancias hospitalarias. Ademais, si é tan bo, porque só se implanta aquí. Consideramos que isto ocasionará que os profesionais de atención primaria teñan que desatender a poboación que teñen asignada, tanto nas consultas como nos domicilios. En ningún caso estamos dispostos a asumir unha parte do traballo que seren ase os pacientes ingresados en ADO en Povisa, pero sí a coordinarnos para garantir o mellor atención posible ase os pacientes que teñan o Hospital Povisa de referencia. Ya nos dijeron claramente que los domicilios de 24 horas que fuesen menores de la duración del tratamiento fuese menor a 20 minutos sería ya vamos, que pasarían a nosotros, a los de atención primaria. Ante esta situación, el personal sanitario de la comarca decidió ponerse en contacto con la gerencia del Sergas para conocer cuáles son sus funciones exactas y los protocolos de asistencia entre médicos y enfermería para garantizar los cuidados a los pacientes después de recibir el alta en Povisa. O martes, día 18 de novembro, enviamos un escrito a xerencia firmado por personal de Cangas, Moaña, Aldán e PAC para que nos aclaren por escrito ata onde chegan as funcións de Povisa e onde empezan as nosas, e a día de hoxe aínda non tivemos resposta. Queremos coñecer as bases do concerto de Povisa co Sergas, no que respecta ao desenvolvemento do servicio de ADO para as e os pacientes dos nosos centros de saúde. Queremos que se delimite claramente as responsabilidades sobre as que os pacientes, sobre as e os pacientes, mentras permanecen ingresados en Povisa, especialmente no servicio de ADO, cando remada a xornada laboral ordinaria das e dos profesionais dese servicio. Entendemos que a nosa responsabilidade sobre as e os pacientes comeza cando son dados de alta de calquera servicio de Povisa. Exiximos que se delimite claramente o que é atención a domicilio, que xa se ven prestando de atención primaria, atención no domicilio a pacientes ingresados en ADO, que correspondería aos profesionales dese servicio. Desexamos que sea un só ADO o que se faga en este servicio, igual que todos os centros públicos de saúde. Non queremos un ADO particular para o Morrazo. Polo tanto, estamos preocupadísimos ante a falta de información, non somente ante este problema do ADO, sino ante o problema do concerto con Povisa. Precisamente esa es otra de las grandes incógnitas, el convenio que la Xunta ha firmado con Povisa. Observamos estupefactos que recientemente se asina un nuevo concerto singular de Povisa. Singular non sabemos ben o que significa, normalmente significa, entre outras cousas, segredo, porque parece mentira, pero en pleno século XXI un dos segredos mellor guardados é o concerto con Povisa, que non se pode conseguir en ningún lado e estamos fartos de solicitarlo en todos lados. De todos os xeitos, unha das cousas máis gravosas deste concerto é que perpetúa unha estrana situación que se dá aquí na área sanitaria de Vigo, hipotecando unha vez máis o desenrolo do sistema público de saúde, xa non só do hospitalaria, sino agora tamén con este novo modelo de concerto, incluso da atención pública no oído, da atención primaria, en beneficio dunha empresa privada.
Están convencidos de que el ADO es un servicio de hospitalización que debe ser realizado por el Hospital Povisa. La responsabilidad del personal de atención primaria comienza, dicen, cuando los pacientes son dados de alta.